Buenos días, amigos, ya amaneció. Son como las, déjenle tanteo, como las 8 y cacho aquí donde estamos, en Maui. Esta es la vista de donde está el lobby. Ahí es donde uno llega y donde, pues, vamos a decir, ¿cómo se dice? Es decir, ¿dónde haces el papeleo? Pero bueno, pues ahí, ¿verdad? Donde te registras. Pero, ¿saben qué voy a hacer ahorita? Los voy a llevar a la playa y nos vamos a echar una buena caminata de unas cuatro millas. Déjenlos, llevo por acá, que casi nunca me meto por aquí porque cuando ya sabemos ya hay mucha gente. Ay, miren, yo no había visto eso, que hay como escaloncitos ahí. Está muy bonito. Y luego para acá, estas en la noche están prendidas, tienen lumbre. Luego para acá, amigos, hay una alberquita que se me hizo bien suave. Bien bonita porque tiene, es para los niños, bueno, pues para toda la gente, ¿verdad? Pero tiene arena. Miren, allá anda un hombre barriendo. Aquí es una resbaladilla. Sería divertido meterse uno también de grande. Que al cabo algunos niños están más grandes de tamaño que yo. Aquí vamos para acá. Y les voy a enseñar acá cómo está la arena, ¿ok? Aquí ya andan limpiando. Limpie, limpie. Aquí está la arena. Si pueden mirar cómo está. Está todo muy, muy bonito. Yo creo como que para que los niños también sientan, si los papás no los quieren llevar al mar, pues para que como que sientan que andan en la arena, ¿no? Miren qué bonito. Y acá como agüita que está brincando. Entonces, si tienen familia, pues este lugar se me hace muy bonito para la familia, pues. O sea, gente que no traiga niños y gente que sí traiga niños. Y saben que está bien nublado, creo que me va a agarrar la lluvia. Si me llueve y me mojo, no importa. Estoy determinada a llegar al Starbucks que les enseñé ayer. Porque yo tenía tantas ganas de sentarme ahí. Y pues como que irme sin sentarme ahí a tomarme un café, pues como que no, ¿verdad? Entonces hay que darle para acá. Sí, miren, ya llovió bastante. Qué bueno, ojalá que ya ahorita ya se aclare el día, el cielo. Y que no me remoje en esta caminata. Y obvio, amigos, igual que siempre cuando voy caminando, si yo miro algo que me encanta, algo que se me hace bonito, yo paro. No importa que me esté tomando el tiempo o a ver cuánto me tardo en caminar. No, yo paro a disfrutarlo porque pues quién sabe cuándo regrese o quién sabe si vuelva a pasar por aquí. Allá está la montaña que me gusta mucho, pero ahorita está tapada de neblina. Y esta caminata, sí, es la misma que hicimos ayer. Pero pues ahorita vengo sola y todas se quedaron dormidas, entonces yo solita y pues a disfrutar, ¿verdad? ¿Quién se acuerda de este gato la otra vez que anduvimos aquí? ¡Kitty cat! ¡Ay, qué hermoso, qué hermoso! Está bien gordote, ¿eh? Como que come muy bien. ¡Ay, kitty, kitty! Sí, aquí andaba la otra vez. Para ella es el mar, me iba a asomar, pero hay una señora, entonces mejor vámonos. Vámonos a seguir caminando. Miren, amigos, de este del otro lugar donde estamos nos vamos a cambiar aquí, pero quiero que miren cuántas flores hay aquí. Este es el lugar, bueno, a mí se me hace como mi favorito. No se alcanza a mirar la hermosura, o sea, el color tan vibrante, tan brillante de las flores rositas en la cámara, pero mis ojos lo miran y están hermosas. Y pues ya se agarró lloviendo y fuerte, ¿eh? Me tuve que meter abajo de este techito porque miren, está súper, súper fuerte. Allá se mira el mar y hay asadores para asar carne o algo así. Bueno, amigos, ya llegué a mi parte favorita. Paró de llover un poquito y dije, vámonos. Está saliendo un poquitito el sol. Vamos a ver. Esa es, como les dije, mi parte favorita. Una de mis partes favoritas. Miren qué hermoso está.
Y pues si recuerdan, ayer pasamos por aquí. Me encanta, me fascina. Allá miro que viene una persona corriendo. Allá la pueden mirar que se viene moviendo, viene bajando. Y pues allá está la montaña, pero está completamente tapada pues con las nubes. Amigos, miren, me veo toda brillosa. Es por la cosa esa que me eché. Pero bueno, oigan, que ahorita paré, me apuré, rápido me apuré a donde sabía que había una tienda y que me compro dos cosas así, creo que se llaman panchos, ¿que no? Pues me compré dos panchos, dos, no sé para qué dos. Por si en el futuro queremos andar caminando acá, pues por lo menos dos personas pueden andar y no solamente una. Pero sí, ya voy preparada, ¿eh? Ya estoy lista, listísima. Si comienza a llover de nuevo, aunque ya miro como que está saliendo el solecito por acá, miren. No lo alcanzan a ver muy bien ustedes, pero ya está saliendo un poquito. Pero las nubes sí, aún están muy, muy pesadas. Para que esté el mar. Déjenlos en foco para que lo puedan ver. Ahí se mira. Hermosísimo. Hermosa, hermosa la vista que tengo aquí. Y sí, en cuanto sienta que comienza a llover fuertecito, a lloviznar fuerte, es raro, porque aquí, ¿saben qué? Comienza así, miren, brisita. Y luego de repente, ¡pum!, te llega todo. Y luego para completamente. Entonces, pues, ya voy preparada. Como llovió bastante, había muchísimos caracoles. Y este le pude tomar una foto. Se me hace que salió, ¡uf!, súper. Esta piña ya es en un lugar que se llama Whaler's Village. Miren, amigos, ya llegué aquí. Este es como un centro comercial. Tiene unas tiendas caras, vamos a decir. La verdad, ok, bien caras. Vamos para... Bajé ahorita a usar el baño acá. No me gusta, o sea, no me urgía, pero también no me gusta esperarme hasta el último momento, porque luego ahí anda uno desesperado. Aquí está la tienda de Louis Vuitton. ¡Wow! ¿Serán de veras estas flores? Las tengo que tentar. No, son de mentiras. Pensé que eran reales. Vámonos a seguir caminando ya aquí. Me falta bien poquitito para llegar a donde está el café. Y luego ya a ver qué me desayuno. Ahorita me metí a la tienda también y me compré una muffin, como un panecito de banana, de plátano. Y miren para allá qué hermoso. Espérenme. Es un restaurante. Yo acá sé este árbol de Navidad enorme que tiene como hasta unas tablas de surfear le colgaron ahí. Entonces imagínense el tamaño. Ahorita que pasen estos señores, van a mirar qué tan grande está, ¿eh? Miren. Enorme, enorme. Okay, hay que seguirle a caminar. Amigos, aquí es donde comimos ayer y es donde yo pensé que ya me habían quitado el Starbucks, pero aquí adentro hay otro Starbucks, entonces ya hay dos aquí cerquitita y no me había dado cuenta que si le sigue uno más para adelantito, pues allá hay otro. Oigan, este árbol, no sé qué es, ok, no sé cómo se llama, pero se me figura como que parece un gusano. Miren la cabeza, el cuerpo como un 100 pies, algo así. Ah, pues bueno, aquí es donde, si se mete uno para acá, allá para adentro hay un Starbucks. Pero si le sigues para acá, está mi Starbucks favorito, el que yo andaba buscando y el que estoy tan contenta que no me lo quitaron, en serio. Ayer hasta me sentí un poquito así como decaída, no, mi Starbucks lo quitaron, porque se me hacía como tan relajante sentarse ahí y disfrutar un café. Y luego, no, ya no está, ya no está, y que caminamos y sí estaba. Ok, ahora sí, ya estoy adentro del café. Me ordené, no ordené lo que siempre agarro, ¿eh? Ordené uno que se llama Pumpkin Spice Latte. Para tomarme algo calientito y ahorita me voy a ir a sentar ahí afuerita. Eso que miran allá, esa punta que sale hacia el mar. Este pedazo aquí es lo que le llaman Black Rock. Ahí puedes ir y aventarte de esa piedra. Ahí pueden mirar que está un muchacho ya casi por aventarse, como que se está grabando, no sé qué está haciendo. Pero para llegarle ahí tienes que llegar por el hotel ese.
Y pues ahorita yo vengo caminando por acá. Ayer fuimos ahí, pero no nos aventamos. Entonces, a ver, ¿saben qué? Creo que así, por este caminito. Y ya le podrías llegar a lo que viene siendo ese mentado Black Rock. Dicen que está muy suave aventarse de ahí de arriba de la piedra al agua. Pero no sé, a mí como que no me llama mucho la atención eso. En este clip estoy usando algo que se llama time lapse y miren cómo graba. Me gusta meterme así como donde se mira o parece que la gente casi no se mete. Pero ayer que pasamos por aquí, sí había gente aquí en sillas, sentados nada más relajándose. Este es un almendro, está enorme, enorme. Aquí se pueden ver las almendras en el piso. Miren, ese se la comió casi todo un pájaro. Me la ganó. Está hoy el mar un poco más fuerte. He visto en varias partes que pusieron como unas banderitas rojas, que quiere decir pues que está, pues sí, más fuerte, un poquito más brusco. Creo que yo me estoy quedando, déjenme ver si puedo hacerme zoom in, de donde está ese lugar rosita, más para acá. Entonces ya casi llego, ya estoy cerquita. Ay, qué hermosura. Un pichón. Hola, pichón. Seguramente vino a comer almendras. Qué lugar tan hermoso, la verdad. Escuchen las olas. Y luego ya, para acá, amigos, o sea, para la parte donde estaba dando yo mi espalda ahorita, está este lugar que les digo que se me figura como si estuviera como en un sueño. Se me hace tan hermosísimo. Hay varios lugares aquí en esta isla que yo he visitado, pues estoy segura que hay muchísimos más lugares, pero en los que yo he estado, ese es uno de los cuales me recuerda cuando pienso en Hawái. Porque miren, se mira así mucho, mucho espacio, abierto, abierto, verde, verde. Hay palmas, hay árboles. Y luego para allá está aquella montaña. Y todo eso blanco que miran ahorita son nubes o neblina. Pero ya se está levantando un poco. Pero se me hace este lugar tan hermoso. Les digo, amigos, aquí. Ah, esta hermosura, miren. Son uno de los árboles, no sé cómo se llaman, pero son... Me encantan, en Arizona también los tenemos. Este está repleto de flores, pero lo que me encanta es esto, que tira todos los pétalos, es pues su basura, vamos a decir. Y está lleno, lleno el suelo. Pareciera como si fuera como una alfombra rosita. Y aquí están las flores. Ahorita me hago para atrás para que puedan disfrutar del árbol ustedes también. Está enorme y está repleto de flores ahorita. Y por acá me encontré un árbol de guayabas. Ahorita me voy a regresar a ver si tiene guayabas. Miren eso. Miren qué hermoso. Ven, les muestro para arriba. Qué grande está. Está enorme, enorme. Bueno, es aquí en el mismo lugar donde iba saliendo. Pero iba caminando y de repente que volteo y que miro... ese arbolote que está aquí en la pura esquina de esta casa, de ese apartamento, vamos a llamarle. Y hay que revisar a ver si tiene guayaba. Sí, es un guayabo, ¿eh? Está de buen tamaño, este que está aquí. Vamos a ver. Ay, oh, ya miré una, pero está muy alta y no traigo ningún palo. Pero miren, amigos, aquí están chiquitas. ¿Sí las miran ahí? Ahí están, pues están chiquitas esas. Aquí está una como de buen tamaño. Pero, o sea, ay, aquí hay una. Esa sí está lista ya. Déjenme enfoco. Esa que está ahí. Déjenles muestro, ¿ok? Hi. Hay que saludar para que no nos vayan a correr de aquí. Wow, está enorme. Esa sí la voy a agarrar, ¿eh?
Aquí la llevo ya. Rica y deliciosa. Ahorita me la voy a desayunar. Amigos, pues ya estoy de regreso aquí donde me estaba escondiendo de la lluvia. Si miran, está, pues, se mira en el teléfono, no lo miran, ¿ok? No sé, este teléfono, o sea, sí me gusta mucho cómo captura, pero ciertas cosas no. Ahorita estoy mirando, miren, me puse una flor acá, parezco, ¿sabe qué, verdad? Ahorita me voy a arreglar el chongo y bajarme la flor un poquito. Me la encontré, está bien bonita. Me encanta cómo graba este el sonido. Me mega encanta cómo puedo como hacerme zoom in o salirme así más para afuera sin tener que pausar el video. No cuando estoy grabando con la cámara de enfrente, pero sí cuando estoy grabando con la cámara de atrás. Les voy a enseñar, pues creo que les enseñé hace rato, ¿verdad? Pero bueno, les voy a enseñar de nuevo qué es lo que tengo aquí enfrente de mí. Pues aquí atrás, miren, están allá creo que ese es parte del Westin. Y luego acá como un tejabancito, allá hay baños. Y para acá hay donde puedes asar carne y esto es lo que tengo para enfrente. Esta es la vista. Ahí está el mar, allá hay otras mesitas. No hay mucha gente aquí afuera. Ayer, en los días soleados sí hay más gente, que no sé. A mí me encantan más estos días, no sé. Una persona una vez me dijo, entonces tú eres, ¿cómo me dijo? Eres del frío, ¿verdad? Y le dije, no, porque no me gusta el frío. Y dice, no, pero si eres del frío, porque si te gustan los días nublados, quiere decir que eres del frío. Pero no, yo digo que soy de los dos. O sea, me encanta ahorita que está, pues, el clima perfecto. Traigo unos shorts, traigo una camisa de manga corta. Y no tengo ni frío ni calor. Hace rato sí miré personas que traían suéteres, pero como que, no sé, como que esos no calcularon bien que iban a andar afuera. Y pensaron que iba a estar frío, pero en realidad no está frío. Porque yo me traje un suéter, pero no lo he sacado para nada. Entonces, amigos, aquí me voy a sentar un ratito a ver qué veo. Si no veo nada más que esto, está muy, muy bien conmigo. Mi vida es perfecta. Ayer dije eso. Ay, mi vida es perfecta. En el sentido de que como que todo me sale así como bien. Y pues bueno, eso tengo que agradecérselo al Padre Eterno porque Él es el que me da esta vida, el que me está prestando esta vida tan perfecta, vamos a decir. No, obvio, no siempre, ¿verdad? Claro que hay sus cosas negativas, pero está en uno en si quieres ver las cosas de esa forma o aunque te estén sucediendo cosas en las que no estás muy a gusto con ellas, tratar de verlas de una forma positiva o tratar de aprender de ellas y darte cuenta, pues, que, ¿sabes qué? O sea, a todo, todo se le puede encontrar un lado positivo. That's awesome. How did you learn how to do that? How are you? A lot of practice. Good, I'm Kelly. Yeah. Amigos, pues estoy editando el video. Ya se acabó por ahorita, ¿ok? Ya se acabó lo que hicimos por allá en Hawaii por este, por lo menos en este video. Va a haber otros. Uy, estoy editando y estoy así como sonriendo porque estoy viendo y recordando lo que hicimos allá, lo que experimentamos, lo que vivimos, todo eso. Se me hace tan suave. Este hombre que miraron al último, ahí lo escucharon que dijo que se llama Kelly. Paró y platicó conmigo un rato. Dice que se va desde un pueblo hasta Lahaina, que es otro pueblo. Esa mentada Lahaina le calculé y son como 6 millas de donde él dijo que él vive a ese otro lugar. Y luego le dije, ¿pero qué pasa? Porque si vieron que era una bicicleta como de una llanta nada más. Le dije, ¿qué pasa si se te poncha? Y luego dijo, bueno, dijo, lo agarro, me la pongo en el hombro y pido un raite. Dijo, toda la gente me conoce por aquí, entonces no falta, no sobra quien me dé un raite. Entonces, pues sí. Y luego mi hermana me decía, ay, tú con todos hablas, tú con todos hablas. Pero también en el video he estado escuchando que de repente estoy grabando y luego digo, ay. Porque si va pasando alguien, pues lo saludo, ¿verdad? ¿Por qué no? Amigos, pues ya miren, ya los voy a dejar por el día de hoy. Nada más les quería decir que aquí traigo, Antonella se puso a ponerme maquillaje anoche y me lo traté de quitar y pues no me lo pude quitar todo. Ya creo que en un ratito voy a agarrar como unos cotonetes y pues tratar de quitármelo para no parecer así como, no sé qué parezco, pero como que no me gusta. Ay, luego me puso pestañas. No, tampoco me gustó. Se me hacía como que me miraba así como bien exagerada. Como que estaba tratando demasiado. Y le digo a Antonella, no, mi amor. A mí me gusta más lo natural. O sea, nada más un poquito por aquí, poquito por allá y listo.
Ok, amigos, ya los dejo por este día. Gracias por haberme acompañado. Déjenme algún comentario. ¿Qué pensaron? ¿Qué han pensado de estas vistas, de estos lugares? En serio, si en algún momento en su vida pueden ir a Maui, vayan. Vayan y exploren. Vayan y caminen por todas partes para que conozcan. Como están viendo en los videos, pues está súper, súper hermoso. Ok, los dejo y nos vemos ahora sí en el próximo video. Adiós.